¡Hey! ¿Qué tal, amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más de tu canal Sleep Control y tu mundo free APK. ¡Hey! ¿Qué onda, chicos? El día de hoy les vengo a traer un gameplay muy, pero muy nostálgico de la PlayStation 1, PlayStation 1. En este momento estoy usando el emulador, lo estoy corriendo en mi laptop. Y bueno, vamos a jugar lo que es el partido de la Liga Mexicana, así se llama el juego Liga Mexicana del 2005. Donde fue campeón el América. Así es, lo voy al América, no me tiren tanto hate. Pero bueno, vamos a jugar este partido amistoso, que es como si fuera la final contra el Monterrey. Vamos a ver cuánto quedamos. Ahorita estoy usando el gamepad que me dieron mis amigos de Geek Bullying hace mucho, mucho tiempo. Acá abajo te voy a dejar el link para que lo puedas adquirir si lo quieres. Y bueno, amigos, pues vamos a empezar con el gameplay. Tiene muchísimos años que no juego, valga la redundancia, este juego de la PlayStation 1. Pero si es que me van a disculpar si estoy muy noob. Oh, rayos, que estoy haciendo. Venga por acá. Venga por acá. Vamos, 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 amigos. Aquí la tengo. Tira, tírate. La primera y casi gol, amigos. La verdad que este juego me trae muchos flashbacks, muy pero muy chidos. Me acuerdo que lo jugaba en una televisión que tenía un tío, porque no me dejaban jugarlo en mi casa porque se hacía un desbarajuste de cables. Pero bueno, vamos a darle. Bueno, les sigo contando. Se hacía un desbarajuste de cables y se desconfiguraba la televisión. Entonces no me dejaban jugar y tenía que ir con mi tío que me prestaba la tele para jugar en la PlayStation 1. Este juego que me encantaba, amigos. Me la pasaba horas y horas jugando. Aquí la tiene Clever. ¡Vamos, Clever, 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 Clever! ¡No puede ser, amigos! Eso es como de película. Es increíble que no haya sido gol. Pero bueno, les comentaba que no me dejaban jugarlo. Pero en la tele de mi tío, afortunadamente, él me la prestaba. Y sí podía jugar al 100%. Me la pasaba horas jugando. De hecho, mis juegos favoritos de Play o de Xbox o de lo que sea siempre han sido de fútbol. Siempre han sido de fútbol. Vamos, tira, tira. Rayos. Y bueno, amigos, si quieren que haga como una tipo miniserie, déjenlo acá abajo en la caja de comentarios. Y me voy a estar, pues, si ustedes quieren, rifando un campeonato o algo así, juegos retro. También tengo por ahí Crash Team Racing. Tengo juegos de la PlayStation. Es cosa de que ustedes dejen acá en la caja de comentarios. Si ustedes ven un poco de lag, es porque bueno, pues el grabador que tengo para la PC no es tan potente. No he encontrado como las configuraciones al 100%, pero pues mal no se ve. Así que bueno, vamos a seguir con el gameplay, amigos. Estoy muy muy noob en este juego. Vámonos con Cuauhtémoc Blanco, amigos. Cuauhtémoc Blanco estaba aquí aún. López, no me acuerdo muy bien. Creo que el Piojo López, no me acuerdo muy bien quién era, pero aquí viene. Vamos, vamos, mierda. Tira, tira, Clever. Gol, gol, amigos. Gol, 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 gol. Es el nieto Clever que se llama Clever Boas. Que tiene mucho, mucho tiempo que estaba en el América. Si le vas al América, dale like. Si no le vas al América, dale dislike. Deja acá abajo también en la caja de comentarios a qué equipo le vas. Y si te acuerdas de este gran, gran juego. Ahí está la repetición. Y bueno, amigos, la verdad que para este año, bueno, el año en que se lanzó este juego, que es 2005, las gráficas ya eran bastante buenas, la jugabilidad también ya podríamos decir que era muy, pero muy buena jugabilidad. Y los controles eran relativamente sencillos, no tenía una dificultad alta. Ahora que vamos con Cuauhtémoc. Para el bebé Pavel Pardo, amigos. Aquí tenemos al bebé. Centra. Un centro muy, muy, pero muy tonto. Quitamos con el Cuauhtémoc Blanco otra vez. Hace un pase. Aquí me une Germán Villa, amigos. Me acuerdo de Germán Villa. Tírale, Germán Villa. No, no, no. Cuauhtémoc. Hijo de Dios. Y bueno, amigos, pues ya va a acabar el primer tiempo. Apenas me estoy acostumbrando nuevamente a los controles. No lo estoy jugando en la PlayStation 1 original. Es un emulador, como lo comentaba. Y lo estoy jugando con mi gamepad. Me costó no tanto configurar los controles, pero ahí sí me tardé como unos 5 o 10 minutos en configurarlo. Y como pueden ver, pues sí se ve un poquito de lag, pero
Espero que se esté escuchando bien. El balón está en el aire. Quítala, 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 quítala. Es, eso. Vámonos, vámonos. Pues ya ha acabado el primer tiempo justo cuando iba a hacer una jugada. Vaya, vaya, Tacubaya. Bueno, primer tiempo, vamos ganando, amigos, 1-0 al Monterrey. Esperemos que el América gane la final. Like si quieres que el América quede campeón en este torneo del 2019. Si no le vas al América, pues te invito a que le des dislike al video. No me importa, voy a ser americanista por siempre de corazón, amigos. Quítala, quítala. Eso, no manches, esas son barridas, chingo. Esas no son barridas. Quítensela, quítensela. Felipe Baloy, amigos. Se llamaba ese jugador. Casartelli. Casartelli. Aquí tenemos a Guillermo Ochoa, amigos. Guillermo Ochoa, que nuevamente regresó a la América, afortunadamente. Pues ahí lo tenemos. En este juegazo que ya tiene sus años, amigos. Es de 2005. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 14 años, amigo, 14 años de este juego, lo pueden creer. Estamos viajando a través del tiempo con este juego, 14 años. Sí, ¿no? 14 años. Sí, 14 años, que fue en el 2005. Era un juego bastante, bastante agradable, amigos, la intro que no la puse porque no quería ser tan elevado de tiempo del video, pero la intro, amigos, era la canción de, era una canción de, me parece que de Green Day, se llama To Bong, algo así, que no sé por qué rayos pusieron esa canción, pero bueno, pues este es el juego. Me acuerdo que los vendían en el mercado en aproximadamente de 8 a 10 pesos vendían los discos, y había muchos, pero muchas modificaciones, había mods con Liga Mexicana. Había incluso unos con, me parece que con narradores ya del Perro Bermúdez, Martinoli, ya empezaban a ver cómo esos mods para estos juegos. Le ponían otros uniformes, actualizaban los jugadores, porque originalmente pues es un juego coreano que es de Konami. Y bueno, pues aquí estamos, seguimos dándole, amigos, al pequeñísimo gameplay que no espero y dure menos de 10 minutos. Pero bueno, vamos a darle, amigos. La verdad que ya me estoy desesperando un poco porque ya no anoto ningún gol. Aún me estoy acostumbrando a los controles. Hace rato no sé ni con qué diablos tiraba falta. No sabía ni con qué tirar, ni con qué centrar, ni con qué correr. Pero ahí me fui dando unos partiditos de práctica. Y ahorita pues ya más o menos estoy. ¡Ya que tira! Un calcetinazo. Calcetinazo. Mira nada más. Mira eso. A eso le llama su barrio. Bueno, pues aquí tenemos el despeje. Aquí tenemos a Arellano. No me acuerdo de ese tipo. Baños, Sergio Baños. No me acuerdo cómo se llama ese jugador. Mierda, está pasando, quítasela. Quítala. Quítala, 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 quítala. Oh, vientos. Oscar Rojas, amigos, me acuerdo de ese jugador. Para el bebé Pardo. Duilio Davino, amigos. Me acuerdo de ese jugador del América. Muy, muy bueno. Aquí viene Cuauhtémoc. Mierda, se la quitaron. Herbiti. También me acuerdo de ese jugador. De Monterrey. Aquí viene Baños. Quítensela. El Guille Franco. Creo que sí. No. No, Guille Franco. No, Guillermo Franco. No sé. No me acuerdo de esos jugadores. Pero bueno, vamos a seguirle dando. Ya va a acabar el partido, amigos. Está a punto de acabar. Y bueno, amigos, pues me voy despidiendo. Espero les haya gustado este pequeñísimo gameplay. Si te ha gustado el video, no olvides dar like, suscribirte al canal si no estás suscrito. Nos estamos viendo hasta un próximo video, amigos. Les ha hablado a su amigo el tío Slipgod. Y bueno, que el América sea campeón. Hasta la próxima. Entonces, Javier, ¿qué me dices del partido? Creo que ha sido un partido de esos que crean afición. Lo mismo pienso. Pues muchas gracias. Y aquí ponemos punto final. Les saluda Guillermo Reyler. Hoy ha estado con nosotros Javier.